bienvenidos a este su programa Viva Mejor. Esta mañana estamos con un invitado espectacular. El tema de hoy va a ser reimplante de diente intencionado. ¿Quieres saber un poquito más sobre este tema? Pues este es el programa para saberlo. ¿Sabe usted que hay otras alternativas para salvar su diente? A pesar de que ya a lo mejor todo el mundo le ha dicho que pues ya debería extraerlo, colocar un implante y tener otras alternativas, pues hay un tratamiento que se está realizando pues allá afuera y pues tenemos un experto en el tema que nos va a explicar con detalle de qué se trata este tratamiento y cuáles son los candidatos para poder acceder a este. Así que quédese con nosotros después de la nota que les voy a presentar a mi invitado. Reimplantación de diente intencional. El reimplante intencional consiste en extraer el diente, encontrar y corregir el defecto previo y reimplantarlo nuevamente dentro de su alveolo. El reimplante intencional tiene una ventaja sobre la cirugía apical cuando se está frente a perforaciones radiculares en la pared lingual, mesial o distal de la pieza dentaria. El reimplante intencional está indicado en casos donde es prácticamente imposible llevar a cabo un adecuado tratamiento o retratamiento de conductos o cuando una cirugía apical puede verse comprometida. La ubicación del diente en la arcada, considerando el espesor del hueso que lo rodea, la proximidad de otras estructuras anatómicas como el nervio dentario inferior o el seno maxilar, la ubicación del defecto a ser corregido y la tolerancia del paciente a someterse a una cirugía extensa son algunas de las indicaciones que el médico va a dar. La gran ventaja de realizar este procedimiento radica en que es fácil de realizar, consume menos tiempo y es menos invasivo que una cirugía apical. La desventaja está mayormente relacionada a la técnica realizada, pues incluye una posible fractura de la corona o de la raíz del diente. Bien, mis amigos, y les voy a presentar al invitado que tenemos esta mañana. Él es el doctor Carlos Herrera. El doctor Carlos Herrera es cirujano dentista egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Él es especialista en endodoncia egresado de los estudios de posgrado en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en docencia superior con especialización en educación en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Tiene un curso de microscopía de endodoncia en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, México. Y actualmente está cursando el doctorado en investigación científica en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Con ustedes, el doctor Carlos Herrera. ¿Cómo está, doctor? Qué increíble poderlo tener esta mañana con nosotros. Ayer llegó de viaje a nuestro país, Ecuador, ¿verdad? Hasta ahora lo hemos tratado muy bien. No, gracias. Gracias primero por todas las atenciones, por la invitación al programa. Es un gusto para mí. Y bueno, es mi segunda visita a Guayaquil y yo contento y dichoso de estar acá con ustedes. Qué bueno. Justamente nos viene a dar algunas conferencias para especialistas, pues dando a conocer algunos materiales, algunos tratamientos en sí, pues para aquí los ecuatorianos nutrirnos de pues todos esos estudios que usted tiene y pues estamos muy agradecidos de antemano. Se lo digo, qué bueno que nos venga a visitar y pues qué lujo poderlo tener en nuestro programa. Lo vamos a aprovechar al máximo, se lo aseguro. Y pues esta mañana tenemos un tema muy interesante, justamente algo que normalmente no se hace, ¿no? Que es el reimplante intencional de los dientes, a grandes rasgos, con grandes características, ¿de qué se trata este tratamiento? Ok, bueno, la idea principal de hacer un reimplante intencional es como su mismo nombre lo dice, uh-huh. Es un reimplante que nosotros mismos hacemos todo el diagnóstico para extraer la pieza.
pero no para extraer la pieza y tirarla, meterla al bote de basura, como lo sabemos, sino venir a hacer un protocolo de tratamiento con la pieza afuera. Okay. Y luego que ya hacemos ese protocolo de tratamiento, reinstalar esa pieza en boca. Okay. Y arreglar el defecto causal, que muchas veces es bacteriano, ¿ok? Entonces, ese es el objetivo principal de reimplante intencional, darle más vida a la pieza. Y por qué no decirlo, que se quede 15, 20, 25 años en boca, ¿ok? Perfecto. Entonces, esto quiere decir que esta es una alternativa diferente para que no solamente, pues si ya está desahuciada la pieza, pues se extraiga la pieza. Hay un último intento, ¿es correcto? Hay un último intento. Gracias, doctora. Sí, correcto. Lo que hacemos con el reimplante intencional, como repetía, es darle una oportunidad a la pieza. Y tenemos otros tratamientos en el área de endodoncia, que es la especialidad que trata las piezas, a salvar las piezas dentales. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos, antes de reimplante intencional, la oportunidad con un tratamiento convencional, tratamiento de conductos radiculares normal, que hacemos, entramos a la pulpa, sacamos la pulpa, debridamos y hacemos una limpieza en la pulpa. Cuando estos casos, por X o Y razón, fallan, nosotros vamos a una segunda intervención que podría ser un retratamiento de conductos radiculares. Así es. O retratar la pieza. Pero, ¿qué pasa si por una u otra causa este tratamiento fallara, el retratamiento? Bueno, tenemos otras dos opciones y el abanico, como platicábamos afuera con Beatriz de Septodón, se va haciendo más grande porque las oportunidades para el paciente son mayores y cuando tenemos mayores oportunidades vamos a darle más vida al diente y seguro el implante dental se quedará esperando mucho tiempo. Ahí es donde entra la microcirugía apical de la mano de la microcirugía apical el reimplante intencional como otra opción de tratamiento que se le ofrece a los pacientes. Muy bien. Eso quiere decir que si somos celosos con nuestro diente y decimos no, nosotros queremos quedarnos con nuestro diente en boca, hay alternativas. Pero bueno, empecemos con cómo empieza todo esto, ¿no? Estamos conversando sobre primero una endodoncia, si no funciona tal vez un retratamiento, tal vez. Entonces, para nuestro público es muy importante conversar un poquito sobre cómo empieza, en qué momento yo sé que algo, que puedo acceder a todos estos tratamientos. Entonces, podría ser que primero empieza con una carie o con una restauración que ya está filtrando, ¿es correcto? Y de ahí vamos a otros tratamientos, ¿es correcto? Correcto, doctora. Normalmente, cuando es de origen bacteriano, comenzó el tratamiento probablemente con una amalgama, un relleno, lo que conocemos nosotros, aquel amalgama, aquel relleno plateadito, como llamamos en Guatemala nosotros, o probablemente una resina, un relleno diminuto, pero no se siguió un protocolo adecuado. Y probablemente hubo una exposición o tocamos la pulpa y se deja por mucho tiempo. El paciente normalmente tiene dolor, pero al tener dolor, él recurre a los analgésicos y se va haciendo largo, paulatinamente y de repente hay necesidad de una endodoncia. ¿Sí? Okay. Entonces, la historia viene primero diminuta y probablemente se va haciendo más grande el problema y va abarcando todo este abanico de oportunidades que nos ofrece la disciplina de endodoncia. Así es. Entonces, eso quiere decir que empezamos con una carie, probablemente una restauración o una restauración que ya ha pasado mucho tiempo. Y a lo mejor, pues, a veces no nos hacemos chequear constantemente y de repente, pues, ya necesita. En el momento del tratamiento de conducto, que normalmente no debería de ser doloroso, ¿es correcto? O sea, debería de ser, pues, con todos los analgésicos, con todos los anestésicos que, pues, tenemos allá afuera, que son muchísimos y ahora hay muchísimos más avanzados también. Y después de este tratamiento de conducto, ¿qué es lo que puede sentir el paciente? ¿En qué momento dice, bueno, parece que necesita un retratamiento? Hay que volver a tratar, algo pasó, ya pasaron muchos años, no se colocó bien la coronita o ya está filtrando la corona o pues el puente que ha colocado, el relleno que han colocado en medio. Sí, básicamente va a haber ciertas manifestaciones posteriores a un tratamiento de canales que no deben estar. Por ejemplo, sintomatología. A referirme a sintomatología me refiero a dolor, ¿sí? Okay. Si no tenemos dolor nosotros, todo va tranquilo, pero hay que observar ciertos signos que vienen con la sintomatología. Dolor a la percusión,
Muchas veces, o la mayoría puede ser que dejaron un relleno alto o una restauración alta o una corona alta, y simplemente con quitar el trauma, el paciente vuelve a la normalidad y no hay dolor. Pero puede ser que también este dolor siga, esta sintomatología siga. Eso no es normal cuando hacemos un tratamiento de conductos. O sea, debe haber, como manifestamos nosotros, cero sintomatología. Ahora bien, puede estar asintomático también, puede que al paciente ni siquiera le duela. Pero hay otros signos que debemos estar atentos que no deben estar. Por ejemplo, fístula. ¿A qué le llamamos fístula? La bombita que pueda aparecernos a nivel de encía. Es una bombita clásica y eso es signo de fracaso. Entonces, tenemos que estar atentos a esos signos, y si esos signos no se presentan, pues vamos por buen camino. O nuestros pacientes que nos dicen, mira, aquí tengo una bombita, me aplasto y ya deja de estar la bombita, y pues, pero así la he tenido durante meses, ¿es correcto? Durante meses y meses, pero ya me hicieron un tratamiento, pero igual la aplasto y no me duele, no me molesta, solo está ahí, ¿es correcto? Claro, algo está pasando ahí. Claro, esta bolita o esta fístula, o también le llamamos a veces postemia, es signo de fracaso y no va a doler. ¿Por qué? Porque su diagnóstico es un absceso apical crónico y no va a haber dolor. Y eso es más peligroso, porque si no hay dolor, todo el proceso dentro sigue, sigue. Y muchas veces llega 2, 3, 4 años y siguen viviendo con esa bolita o esa fístula, ¿no? Sí, y pues es un círculo vicioso, ¿no? Porque constantemente ese paciente está pues tragando bacterias, está pues enfermándose constantemente, y pues hay que hacerle un alto a todo eso. Y después de todas estas cosas es que empezamos a tener este tipo de alternativas, ¿no? Que bueno, ahora con los materiales que tenemos pues pueden ser muy revolucionarios, y por eso es que podemos acceder a salvar dientes en lugar de extraerlos y tener que poner un implante que, pues, si recordamos los implantes, a nuestros televidentes ya hemos tenido algunos programas sobre los implantes, son estos tornillitos que se colocan en lugar de pues sus propios dientes, ¿es correcto? Claro, sí, siempre va a ser fundamental este aspecto, y nada va a ser mejor que lo natural. O sea, si así podemos es conservar nuestro diente, el objetivo siempre va a ser ese. Y como les digo yo a mis pacientes, yo hago en tu boca lo que yo quiero que hagan en mi boca. Así es. Y nada va a ser mejor que tu propia raíz al hablar de implante. Así es. Y vamos a seguir conversando junto al doctor Herrera sobre reimplante intencional de diente después de esta pausa comercial. Quédese con nosotros, ya regresamos.
amigos, regresamos a este su programa Viva Mejor. Aquí estamos con una conversación muy amena con nuestro invitado de esta mañana, con el doctor Carlos Herrera. Y bueno, doctor, justamente estábamos pues conversando tras cámaras de algunos temas muy interesantes, pero tenemos una llamada en línea. Vamos a tomar la llamada. Hola, muy buenos días. Hola, sí, buenos días. ¿Cómo está? ¿En qué la podemos ayudar, mi señora? Quería hacerles una consulta sobre, justo les estaba escuchando, sobre esas bolitas que salen en la boca. Entonces, yo quería hacerles la consulta porque a mi hijo le salió hace unos 3 meses una bolita al final de todos los dientes, pero dice que no le duele, pero le molesta. Señora, ¿cuántos años tiene? Él dice que a raíz de eso tiene como dolores de cabeza. ¿Cuántos años tiene su hijo? 23 años. ¿Y antes ya ha tenido un tratamiento de conducto? ¿Le han sacado el nervio y puesto una restauración o no? No, nada. Ok. Enseguida contestamos su pregunta, mi señora. Bueno, tenemos un caso muy interesante de el hijo de nuestra televidente y, por supuesto, ella está muy preocupada. Pues, ¿cómo los podríamos guiar en este aspecto? Claro, señora, lo primero acá va a ser buscar ayuda, buscar un especialista para el tratamiento de la pieza de su hijo, y lo indicado acá sería un endodoncista, un especialista en esa área. Cuando usted habla de fístula, tiene una bolita, es infección, lo que su hijo tiene es una infección y es como un aviso, algo tengo en mi boca, véanme mi boca, trátenme mi boca, y claro, traten el problema causal que va a ser ese diente. Es casi seguro, y no lo preguntamos, pero es casi seguro de que la pieza probablemente tiene hasta cambio de color. O sea, está indicando urgencia un tratamiento de conductos radiculares. Pero lo ideal es que lo evalúe un especialista, le haga su diagnóstico y en base a ello ya traten esa pieza, ¿ok? Así es. Una radiografía, igual, mi señora, recuerde que es una de las armas importantes que tenemos allá afuera como odontólogos, como endodoncistas, como somos el doctor Herrera y yo. La radiografía junto con la parte clínica, junto con la inspección, que bueno, también hacemos sondajes periodontales y bueno, tenemos un sinnúmero de herramientas para poder determinar cuál es el diagnóstico y a la vez el tratamiento ideal para su hijo. Pero así como lo dijo el doctor Herrera, nuestro invitado espectacular que tenemos esta mañana, es muy importante que si ya tenemos algo que ha persistido durante tanto tiempo, durante estos 3 meses, es un llamado de atención, es un llamado de alerta, algo está sucediendo. Y si tenemos una semilla o una fístula, todavía podemos hacer algo para salvarlo, estamos a tiempo, antes de que pues se haga mucho más grande, ¿correcto? Correcto, doctora. La emergencia hay que atenderla y ese es el factor. La sugerencia y el objetivo va a ser que usted acuda con un especialista. Así es. Para que traten este problema. No es de que vaya a perder su diente. Las posibilidades son muy altas del éxito de estos tratamientos. Y sobre todo porque está jovencito, imagínate, 23 años, está pues todavía... Tiene para largo y le faltan muchísimos años de diente en boca. Y justamente por eso estamos conversando sobre este tema tan interesante de los tratamientos. Partamos de ese caso, ¿qué te parece? Sí, partimos de ese caso en el que tenemos una fístula, hay que hacer un tratamiento de conducto, ¿verdad? ¿Qué es lo que, hasta tenemos ya la parte didáctica que te la trajimos? A partir de allí, no funciona. Por ejemplo, me olvidé de colocarme una corona. Me hicieron el tratamiento de conducto y pues me dejaron una pastita ahí y me olvidé. Ya no me duele, ya no tengo la fístula, pues ya puedo comer bien, no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? Ok, si este tratamiento lleva todos estos signos, es porque ha estado mejorando, si no hay fístula. Así es. Ok. ¿Qué significa esto? Que nuestro tratamiento de conductos radiculares tiene 3 fases muy importantes. Una es la irrigación, que llámese irrigación, es desinfección. La otra es obturación, el llenado de todo ese conducto tridimensional. Y la otra es instrumentación. Y por ejemplo, acá tenemos, para ser más didácticos y poderles explicar, tenemos el diente y tenemos la corona clínica. Todo esto.
todo esto es lo que nosotros vemos clínicamente, lo aprecia el ojo, ¿ok? Y de acá para abajo tenemos los conductos radiculares o también llamadas raíces dentales, ¿ok? Cuando el tratamiento tiene una fístula es porque tuvo una invasión bacteriana. Al tener esa invasión bacteriana desde la corona hasta los conductos radiculares es porque ya va muy avanzado. Si tiene usted una fístula es porque seguro tiene un daño ya a nivel óseo. Recordemos, tenemos corona clínica, tenemos conductos radiculares o raíces y tenemos hueso abajo. Si hay una fístula es signo de que también ya hay un daño a nivel radicular y seguro lesión o perforaciones de estas tablas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con los tres pasos que mencioné, irrigación, obturación, instrumentación, limpiamos los conductos radiculares. Al limpiar esos conductos radiculares y desinfectarlos, terminamos nuestro tratamiento de canales. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos? Una resolución del caso de endodoncia, que la lesión se vaya y que la fístula, que muchas veces la tenemos a nivel de encía, desaparezca. Así es. Si esto desaparece, el tratamiento se convierte en un éxito. Y el porcentaje de éxito es demasiado alto, muy alto. Puede funcionar y puede durar muchísimos años en boca. Claro, claro, doctor. Muy bien. Ahora, tenemos algunos mitos allá afuera que pues los hemos igual estado recopilando sobre justamente nuestro tema tan interesante que son los reimplantes intencionales. No sé si los podemos poner en pantalla, aquellos mitos. Tenemos nuestro primer mito. Oh, ¿verdad? Tú nos contarás. Dice, el pronóstico de del reimplante es alto. ¿El pronóstico de los reimplantes son altos o no? O sea, ¿este tratamiento que nos estás contando funciona? Correcto. La evidencia científica, ayudándonos de ella, el pronóstico es demasiado alto. Estamos hablando de porcentajes inclusive de 85 hasta 94-95%. O sea, siguiendo ciertos protocolos, el éxito de reimplante dental acompañado de la magnificación, que es magnificación, la utilización de un microscopio que nos va a ayudar a ver mucho más, es demasiado alto. Comparado y de una es misma forma que la cirugía apical. Bastante, bastante alto. Y predecible. Eso quiere decir que tenemos una persona en la línea. Ya mismo vamos a seguir conversando sobre esto. ¿Cómo está? Muy buenos días. Dios los bendiga. Muy buenos días. Gracias por este servicio a la comunidad. Es muy útil. Una consultita a los doctores. Él decía que había síntomas y había casos sin síntomas. ¿Cuáles son los otros síntomas si no hay, por ejemplo, dolor? Aparte de la fístula, ¿qué otras cosas pueden presentarse en el caso de una muela que ha sido la pastita, como le llamó la doctora, que ha sido puesta una y otra vez la pastita, pero hay un pequeño problema porque la raíz dice que está pasando el seno maxilar? O sea, los odontólogos tienen cierto temor de tratar ahí, no la quieren sacar, tampoco quieren hacer tratamiento porque dicen que es el maxilar superior. Entonces, si es asintomático, ¿cuáles son los otros síntomas que no son dolor, aparte de la fístula? ¿Cuáles son los otros síntomas si hay una infección radicular? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. Doctor Herrera, sí, claro. Tenemos todos los datos para contestarle. Sí, sí. Lo primero acá es asintomático, tenemos la fístula, nos podemos ayudar con diagnósticos radiográficos, ¿sí? Okay. O ir más todavía con un diagnóstico tomográfico. ¿Por una qué? Tomografía. Exacto. Una tomografía es una imagen 3D que me va a dar a mí un resultado más exacto de lo que está ante la presencia de lo que estamos. Okay. Y seguro, seguro, al señor que nos acaba de llamar, gracias primero por la pregunta, va a tener hallazgos, va a tener hallazgos como pérdida ósea. Allá. Entonces, la idea sería confirmar la fístula, pero va por ahí. Eso quiere decir que si nuestro paciente se hace una tomografía, probablemente va a ver que hay pedazos de su hueso que se ha perdido por completo. Y esta es la invasión bacteriana, ¿es correcto? Correcto, doctora. Así es. La idea es confirmarlo. Y él tocó un punto muy importante. Él menciona que los clínicos no han querido indagar o meterse a esta pieza porque está cerca del seno. Otra de las indicaciones para que nosotros podamos realizar un reimplante, por ejemplo, es la anatomía. Cuando la anatomía es compleja,
Hacer una microcirugía apical ahí no es imposible, pero va a tener muchos más cuidados. Lo que seguiría para optar a un reimplante en esta pieza, aparte de lo que mencionan, es que la pieza esté recta, que las raíces o los conductos estén completamente rectos. Sería una muy buena indicación, pero también habría que indagar más si en esta pieza ya la retrataron, por ejemplo. Okay. Pero va por ahí el caso. Allá. Y el hecho de que esté muy cerca del seno maxilar, dice que no le quieren retratar ni tampoco la quieren extraer. Entonces, porque puede haber algún accidente con el seno maxilar, ¿es correcto? Tener muchísimo cuidado con eso, ¿verdad? Súper. Aquí lo mejor es el diagnóstico. La tomografía me va a indicar a mí si está la imagen superpuesta o es de que estamos unos milímetros. Exacto. Muy bien, tenemos a otra persona en la línea. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, con el doctor Herrera. Quiero hacerle una consulta. Que Dios le bendiga primeramente. Y quería hacer una consulta. ¿Por qué cuando me estreso yo se me mueven los dientes? ¿Perdón? ¿Cuándo? Cuando me estreso. Cuando se estresa. Se me mueven los dientes. Claro que sí. ¿Hace cuánto se le mueven los dientes? ¿Usted puede recordarse cuánto tiempo? O sea, es solo cuando me estreso, no, es solo cuando me estreso se me mueven los dientes. ¿Pero siempre toda su vida ha sido así? No, no, ya eso comenzó a partir de los 40 años. ¿Y en este momento cuántos años tiene? Ahorita tengo ya 48. Ok, claro que sí, enseguida contestamos su pregunta. Esto suele pasar también bastante, ¿no? Empiezan a moverse los dientes, pero el señor lo identifica junto con el estrés. Claro. Bueno, acá la primera sugerencia, buscar un especialista para hacer el diagnóstico, pero me iría yo por un tratamiento periodontal, puede ser enfermedad periodontal. Aquí es donde los dientes se les va dando movilidad y movilidad, y si no los detenemos a tiempo, va a seguir la movilidad. Él dice que se activa con el estrés, ¿ok? También yo me iría por trauma constante, bruxismo le llamamos nosotros. O sea, el apretamiento de los dientes, por decirlo de esa forma. Correcto. ¿No? Cuando está apretando, cuando está estresado, aprieta sus dientes y ahí es cuando él se da cuenta de que se están moviendo. Pero en teoría siempre está teniendo movilidad. Correcto, doctora. El punto bien tocado, el estrés va de la mano con estos... apretamiento. Ajá, exacto, con estas afectaciones. Y bueno, muy válida la sugerencia, doctor Herrera, buscar ayuda. Algo que pues ha pasado durante tanto tiempo puede llegar a la pérdida de sus dientes. ¿Sí? Durante 8 años se le ha estado moviendo sus dientes por estrés o por enfermedad periodontal, entonces vamos a necesitar limpiezas constantes, profundas, junto con de la mano de su odontólogo, preferible de un periodoncista, si es posible para usted, limpiezas profundas para que usted no pierda sus dientes. Sí tiene mucho que ver el estrés, pero a la vez podemos hacer algo, puede todavía salvar sus dientes de esa movilidad. ¿De acuerdo? Ahora tenemos otra pregunta, tenemos una persona en la línea. Hola, muy buenos días. Buenos días, habla con Norma desde Tungurahua. ¿Cómo está? Bienvenida, Norma. Y qué hermoso escucharla, mi señora. ¿En qué la podemos ayudar? Verá, a mí me hicieron endodoncia en algunas muelas, o sea, me limpiaron los conductos. Sí. Pero en la encía también se me hizo bombas. Ya no tengo esas bombas, pero tengo las encías así rojas, hinchadas, y me duele y sale mal olor. Ok. ¿Desde hace cuánto lo tiene? Desde hace casi un año. Entonces, mi señora Norma, vamos a contestar su pregunta enseguida. Doctor Herrera, pero me están pidiendo que tengo que ir a un corte comercial y enseguida regresamos, mi señora Norma, con su respuesta. Ya regresamos.
regresamos con su programa Biomejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando junto al doctor Carlos Herrera, que ha venido desde Guatemala. Ayer aterrizó a nuestro país y esta mañana lo tenemos con nosotros en Viva Mejor. Estamos conversando sobre un tema muy interesante, que es otra alternativa para salvar su diente, que es el reimplante intencional, o sea, su diente es reimplantado después de hacer algunos tratamientos previos. Pero teníamos la pregunta de nuestra querida televidente de Tungurahua tan linda, la señora Norma. Doctor, cuéntenos un poquito sobre la respuesta de nuestra querida amiga. Sí, claro, Normita. Lo que está pasando acá, lo que tú mencionas, es que tienes las encías inflamadas, ¿ok? Que la fístula o bombita la tuviste, pero cuando te hicieron el tratamiento de canales o matar el nervio, como decimos también en Guatemala, uh-huh. El caso probablemente resolvió, porque no, ya no está la bombita, uh-huh. y ese es un signo. Pero las encías siguen inflamadas, entonces la recomendación aquí va a ser visitar un especialista de esta área. Así como hay un especialista de tratamiento de canales, hay un especialista de las encías y sería uh-huh. ir con el periodoncista o, en todo caso, con tu odontólogo general para que diagnostique y trate esas encías. Ok. ¿Qué puede pasar si no se trata las encías? ¿Qué pasa si simplemente pues están inflamadas y no se hace nada? O solo le dicen, vaya, lávese con este enjuaguecito y chao. ¿Qué es lo que puede suceder? Ok, lo que puede pasar acá es de que el proceso de la enfermedad de encías o periodontal uh-huh. siga. Okay. Y al seguir se va a traducir en que tu diente va a estar más móvil, ¿okay? ¿Ok? Y probablemente se va a ir perdiendo poco a poco hasta que simplemente uh-huh. el diente se extrae fuera okay. de boca. O sea, a la larga puede perder su diente si pues no se hace nada o no se hace el tratamiento correcto. Claro, la pieza la puede perder si no se hace el tratamiento ideal o idóneo en este caso. Ok, ahora, conversando un poquito más sobre el reimplante intencional de diente. Tenemos ya un dientecito que ha sido con tratamiento de conducto, aunque no me dejan mucho seguir okay. con este tema, pero vamos a tomar la llamada. ¿Cómo está? Muy buenos días. Estaba llamando para preguntarle al doctor sobre un diente que... No, una muelita, la que va al pie del canine. Se me ha aflojado. Tengo 65 años. ¿Desde hace cuánto se le aflojó? Hace unos 3 meses más o menos, pero no está tan suelta ya todo esto. O sea, la siento que se mueve ya. Ok, ¿tiene dolor? No tengo dolor, no. Muy bien. Muchísimas gracias por su pregunta, mi señora. Ok. De pero la misma manera. Es solo una, ¿no? Sí, uh-huh. una pieza. Habría que diagnosticar. Lo primero es buscar al odontólogo para que él dé la indicación uh-huh. o la refiera con el especialista. Va a depender. Pero uh-huh. lo primero es el diagnóstico. Si es por una causa uh-huh. o es por otra. ¿A qué me refiero? Probablemente de origen bacteriano a nivel endodóntico, uh-huh. a nivel perirradicular, o probablemente de origen periodontal a nivel de cresta. ¿Sí? Ok. Esto es muy importante para determinar por dónde va el caso, a nivel de encías, a nivel de tratamiento de conductos radiculares. Ok, algo que me gustó escuchar a la señora es que no tenía dolor. Entonces, bueno, cuando no tenemos dolor, dejamos pasar algunas uh-huh. cosas. Pero si ese diente estuviera fracturado, estuviera partido, ella tendría dolor, ¿verdad? Y eso sería algo mucho más grave. Correcto, si la pieza estuviera fisurada a nivel radicular, uh-huh. es seguro que ella tuviera un dolor por lo menos a la masticación. Ok. ¿Sí? Y ya cuando hagan el diagnóstico se va a traducir en una lesión a nivel óseo, uh-huh. en forma de J le llamamos nosotros, pero sí, correcto. Si hubiera dolor, uh-huh. Una fisura sería indicativo. Uh-huh. Ahora bien, una prueba tan simple me puede dar a mí un resultado. En uh-huh. este caso, una prueba de sensibilidad me podría indagar más por dónde va el caso. Por uh-huh. ejemplo, si a la hora de hacer la prueba al frío, colocamos un hielito en el diente, uh-huh. y si este diente hay sensibilidad, tendría vitalidad. Y uh-huh. si no hay sensibilidad, es que el diente no tiene vitalidad. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Uh-huh. Porque normalmente los tratamientos o las lesiones a nivel periodontal, el diagnóstico es positivo, sí uh-huh. hay. Y a nivel endodóntico está negativo. O sea, podríamos indagarnos para ir por un lado o por el otro lado, señora. Pero lo claro. primero,
busque a su odontólogo para que diagnostique inmediatamente. Claro, ese tip que nos estás dando está fantástico, la recomendación a nuestra señora si todavía pues tiene su cita muy lejos del odontólogo, investigue usted misma, ¿tiene sensibilidad en ese dientecito que se le está moviendo? ¿Le molesta con el frío, con agüita fría o se toma un cafecito y también hasta le podría estar molestando? Entonces, pues tal vez lo que usted necesitaría es cierto tipo de especialistas. Si usted no tiene ningún tipo de sensibilidad, pues va a necesitar otro tipo de especialistas. Pero eso le va a decir un poco qué tan grave puede ser el asunto, ¿sí? Algo que querías acotar. Perdón, ahorita hablando del tema, algo también, un tips que puede ayudarles es qué tipo de movilidad tiene. Si la movilidad al ejercer presión en el eje paralelo al diente, me refiero, si estamos hablando de una molar y colocamos un instrumento recto y hay dolor, el origen probablemente va a ser endodóntico, ¿sí? Allá. Pero si yo vengo y coloco un instrumento en sentido horizontal a la muelita y hay dolor o hay movilidad, probablemente vamos a un origen periodontal. Eso es muy, muy importante. O sea, si se lo puede mover, por ejemplo, con su dedito. Correcto. Si se lo puede mover horizontal, entonces puede ser periodontal, y ahí necesitaría básicamente una limpieza profunda. Correcto. Pero así profunda de periodoncista especialista. Claro. Pero si se lo puede mover hacia abajo y se lo empuja hacia abajo y se le mueve, entonces probablemente necesitaría un endodoncista. Claro, ya claro. Un tratamiento de conducto, que es justamente lo que somos nosotros. ¿Es correcto? ¿Por qué tocamos este tips? Porque al hacer presión en sentido vertical, el dolor o la sintomatología o la movilidad se va a traducir a nivel vertical, a nivel óseo, ¿okay? Entonces es origen endodóntico, pero si lo hacemos en sentido horizontal, el dolor, sintomatología o movilidad va a ir hacia la cresta. Okay. Y eso es un indicativo de enfermedad periodontal. Muy bien. Y eso lo pueden hacer ustedes en casa, el público puede hacer una evaluación. Claro, el que va a tener la última palabra va a ser su doctor, ¿verdad? Va a ser su doctor junto con pues radiografías, junto con pruebas de sensibilidad, pues un diagnóstico correcto, ¿no? Para un tratamiento correcto. Ahora sí, vamos conversando un poquito más sobre este reimplante intencional. ¿Qué quería enseñarle a nuestro público estos videos tan hermosos pues que nos enviaste para de algunos de tus tratamientos, ¿verdad? Estos son tratamientos que hiciste en tu consultorio hace algunos años, incluso que ya tienes, pues ahí está, una microcirugía. Vamos a pasarlo muy despacito. Ahí está una microcirugía de reimplante. Esa es la pieza dental volteada. Claro. ¿Verdad? Está completamente volteada y le cortaron las raíces. ¿Sí? Claro. Por decirlo de esa forma. Ahora sí, sigamos. Esta es una radiografía. Ahí está un tratamiento de conducto, ¿no? Todo bonito. Una lesión grande. Una grandísima. Lesión, sí, bastante grande. Este paciente tenía síntomas, tenía fístula. Algo muy importante con este caso es de que este caso incluso llegó con absceso. O sea, en el momento que llegó, la pieza ya estaba muy tratada y el paciente ya estaba desgastado. Dice, doctor, sáqueme la pieza. Okay. Y aparte con absceso apical agudo. Ajá. Okay. O sea, una fístula también. Bueno. ¿Aquí no había fístula? Solo aquí tenía el absceso, edema. Estaba hinchazón. Ok, ahí extrajeron... ¿La pieza? Esa, ajá. Y aquí básicamente, perdón doctora, aquí básicamente, sí. Si se dan cuenta, la pieza tiene fuera la butapecha, ¿ok? Pero este es un caso que nosotros no tocamos a nivel endodóntico ni de retratamiento. Era un paciente muy desgastado. Ok. Aquí sí eliminamos en este caso las tres raíces o los tres espacios apicales finales. Ok. ¿Por qué? Porque el paciente no lo habíamos tocado nosotros. No sabemos bajo qué circunstancia había sido tratada la desinfección. Entonces aquí fue muy importante eliminar los tres espacios a nivel apical. Ok, ahí cortaron las raíces. Correcto. Y las rellenaron. Aquí las rellenamos con un biomaterial. Perfecto. El biomaterial es biodentina, es un material a base de biosilicatos. ¿Y qué es lo que me da a mí el éxito en este tratamiento? El material
utilizado también. Muy importante porque no lo podemos hacer con cualquier material. Así es correcto. Ahí están verificando que esté todo correcto, ¿verdad? Y se vuelve a implantar el diente. Ahí está otra vez la radiografía. Se vuelve a meter el diente dentro de la misma cavidad donde lo sacó. Sí, correcto. ¿Verdad? En efecto, si se dan cuenta, lo volvemos a introducir, agarramos el force, le llamamos nosotros el, uh-huh. el aparato con el que lo volvemos a llevar a su lugar, uh-huh. pero aquí ya tiene recortado a nivel apical o a nivel final de la raíz, uh-huh. tiene cortado 3 milímetros y rellenado con este biomaterial que es biodentine, ¿ok? Uh-huh. O sea, para decirlo cortito, se recortó y se recortó todo ese biofilm, o sea, todas estas bacterias que estaban ahí metidas, se las recortó y se volvió a meter el diente en el mismo lugar. Correcto, se volvió a meter en el mismo lugar. Es muy importante el tiempo del procedimiento que está el diente fuera. Uh-huh. O sea, tenemos un rango, según autores, a máximo 20 minutos, pero okay. eso no significa que me voy a tardar 20, si yo puedo tardarme 15, menos. 10, 5, mucho mejor. O sea, esto debe de ser en máximo 40 minutos. 20 minutos. Pero, ¿y toda la cirugía? El diente solo tiene que permanecer fuera de boca 20. Okay. Puede ser 30, 40 minutos. Y algo muy importante que se me ha olvidado decirles, uh-huh. es tiene que ser una cirugía atraumática. Allá, ¿okay? Tiene que ser muy despacio, sin dolor. Conservando el alveolo y la uh-huh. pared bucal, la pared lingual. Sin dañar nada, sin romper nada, no. Muy despacito. Hay una técnica ya que la empezaron a hacer desde el 2016 y es uh-huh. a base de bisturí. Okay. Solo desinsertar con bisturí, sin usar elevadores uh-huh. y luego ya vamos con el forces a extraer a sacarla la pieza. Muy despacito. Claro. Interesante este video, vamos a tener muchos más en nuestro próximo bloque. Tenemos que hacer lamentablemente una pausa, pero enseguida regresamos con más Viva Mejor. Ya. Se ejemplifica mejor, porque ellos lo miran y escuchan. Sí. Van siguiendo. Sí, es que parece de verdad de los Avengers. Sí, o sea. Sí, para escogerlos. Sí. Gracias, muy amable. Gracias. Ese me parece súper interesante también. La señora desgastada. Wow. Ya. Incluso la vieron dos profesionales anteriores, uh-huh. un seguimiento de años con la pieza, ya no quería la pieza. Me gusta porque ahí se está cuidando el seno maxilar, que era lo que estábamos hablando hace un ratito. Y bueno, este de aquí, una fractura del diente en moto, el paciente... El primero, doctora, ese va. El primero sí, ahí se va. Y este de aquí también me parece súper interesante. Todos me gustan. Este ya no era restaurable. Biológicamente, espacio biológico, efecto uh-huh. férula, ya no era restaurable. Y la fractura ya casi se extiende, que era para afuera. 4 milímetros abajo de la unión cervical, uh-huh. casi unión esmalte-cemento, el paciente 2 meses en moto se fractura y no llega con nosotros porque tenía otros golpes en otro lado. Él llega hasta los 2 meses y wow. ya la pieza necrótica, ¿okay? Oh. Y con un gran problema a nivel periodontal. Wow. Y encima un diente adelante, o sea, así como que tenga, ¿qué hago con este diente? Ese de ahí. Si nos alcanza el tiempo. El cuarto, ese de ahí. Si nos alcanza.
¿Cómo están, mis amigos? Regresamos a su programa Vive Mejor. Esta mañana estamos conversando con el doctor Carlos Herrera sobre reimplantes de dientes intencional. Y justamente estábamos viendo algunos videos que nos trajo el doctor, que vamos a seguirlos viendo porque tenemos algunos casos allá afuera muy interesantes. Doctor, a ver, el siguiente video que vamos a ver es otro paciente que llegó a tu consulta, ¿verdad? De una pieza superior. Pongamos el video, algunas de las fotos que tomaste. Y bueno, estas fotos las haces así en tu consultorio y ya. Todo. Con sí. tu microscopio, por supuesto. ¿No? Claro, ya todo el sistema está conectado para la magnificación y para poder traducir esto, uh-huh. tanto en las charlas y uh-huh. tanto. Soy docente en la uh-huh. universidad para llevarle a los muchachos esto. Ahí está. A ver, tenemos un poquito más atrás tenemos una pieza superior, justamente como la que estábamos conversando. Ahí está, y está con su corona toda enfundadita, bonita, no pasa nada, pareciera que no tiene absolutamente nada. ¿El paciente tenía dolor? Sí, el paciente llega desgastado ya con nosotros, dos profesionales uh-huh. antes lo vieron, muchos uh-huh. años con el tratamiento y no resolvía. Uh-huh. Y llega la señora, me llama el doctor y me dice, mira, te mando a este paciente. Mira, Ya no sé qué hacer, mira si lo salvas o ya la señora está desesperada. Uh-huh. Llega la señora conmigo y me dice, mire doctor, yo ya invertí mucho dinero en esto uh-huh. y ni siquiera si va a intentar salvármela, porque me dijeron que seguro usted va a intentar salvármela, uh-huh. yo no quiero perder la corona de metal porcelana. Yeah. Y eso me llama la atención porque aquí se hace la extracción, incluso ni siquiera se daña la corona de metal porcelana uh-huh. y se vuelve a reinstalar. Como mira, ahí están los dientecitos, las raíces, ¿no? Está volteado el diente. Correcto, vamos a hacer un corte de esas raíces, 3 milímetros. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a ese nivel están las bacterias, los microorganismos, uh-huh. y es lo que vamos a eliminar. Y si se dan cuenta, ahí está la corona metal porcelana. Uh-huh. No es lo ideal, pero es un paciente demasiado desgastado que ya no quiere invertir uh-huh. Nada en su pieza. Ya ha intentado todo y lo que quiere es salvar la pieza. Salvar la pieza, fantástico. Y bueno, ahí está la extracción, ahí está cortando, ¿verdad? 3 milímetros estamos cortando, ¿por qué? Porque ahí se juntan las bacterias y luego aquí está la gutapercha, eso rosadito, uh-huh. y ahí vamos a entrar 3 milímetros para adentro para rellenar esa gutapercha de cemento biomaterial, ¿ok? Ok. Y aquí, estas son puntas de ultrasonido microquirúrgicas. Si se dan uh-huh. cuenta, no usamos puntas o fresas, como le llamamos, uh-huh. porque lo que queremos ser es más conservadores. Entonces, tenemos solo un videito. Quitamos lo mínimo. 3 milímetros, uh-huh. como lo muestra el video, uh-huh. desinfectamos con solución salina o solución de Hans, uh-huh. que es lo recomendable para conservar esas células, y luego colocamos el material biodentina a ese nivel, o el biomaterial. ¿Okay? Y lo vuelve a meter ahí. Ahí está la pieza otra vez sequito. Adentro. Uh-huh. Aquí utilizamos una sutura como férula, uh-huh. Tres ceros, lo que quería era solo estabilidad, pero sí la tenía, entonces no vi necesario una férula diferente a esta. Perfecto, perfecto. Y de ahí, ¿cuánto tiempo de recuperación? Aquí normalmente estos pacientes a la semana están tranquilos y como si nada. Fantástico. Okay. Ahí tiene un año ya en boca. Un año contando en boca. Esperamos hacer los controles para seguirle dando el seguimiento debido. Y la paciente, lo mejor fue que se le fue su dolor, que ya no aguantaba ese dolor. Por supuesto. Qué interesante. Tenemos una persona en la línea. Hola, muy buenos días. Buenos días. En relación al tema, cuando un niño tiene una serie de inconvenientes en la encía, muchas de las veces no bajan los dientes y lógicamente tienen que realizarse cirugías mayores para poder que los dientes bajen. En mi caso personal, y permítame que le haga esta anécdota porque quiero saber la razón. Cuando yo era muy niño, pues tuvieron que abrirme la encía en la parte superior, en la parte delantera, y me bajaron 3 quistes muy pequeños. La pregunta en concreto es, ¿qué grado de influencia puede existir en un niño el hecho cierto de sus limitaciones o de sus problemas con su dentadura cuando es un niño que se origina en el nacimiento por inseminación artificial? Que tenga un buen día, gracias. Ok, aquí me mareé un poquito con la pregunta, se me fue, no le pude hacer
no le pude hacer más preguntas a nuestro televidente, pero no sé si pudiste cachar, Carlos, un poquito la pregunta. Lo que entendí es que a él no le bajaban los dos dientes de adelante y tuvieron que hacerle ciertos cortes, ciertos quistes. Bueno, no creo que haya tenido quistes, o bueno, en ese tiempo pues no se sabe, ¿no? Pero le hicieron ciertos cortes y tuvieron que bajarse las encías. Algo que pues estoy asumiendo que era su pregunta porque no se le entendí muy bien, es cada vez que a los niños no le bajan los dientecitos, ¿cada uh-huh. cuánto o cada, hay que hacerle alguna cirugía de encía? Correcto. ¿Sí? Entonces, ¿alguna vez te ha tocado alguno de este tipo de pacientes en el que algún caso en el que haya tenido que ayudar al niño a bajar los dientecitos con una cirugía? Bueno, básicamente nosotros nos ayudamos con un set de profesionales multidisciplinariamente uh-huh. y cuando toca, bueno, en efecto, acude el maxilofacial con el ortodoncista para hacer estos procedimientos de extrusión. Uh-huh. Quizá entendería yo la pregunta de ella que quiere imponer a nivel el diente, ¿sí? Uh-huh. De su hijo, uh-huh. a nivel tos. Y si un reimplante podemos venir, extruir la pieza y colocarlo a ese nivel, por ejemplo. Okay. Yeah. La selección de los casos va a ser muy importante porque uh-huh. para hacer un tratamiento acá, en este caso en particular, preferiría la recomendación de un ortodoncista con un maxilofacial para hacerlo. Okay. Okay? No recurrir. Normalmente estos no hacer casos, el corte y ya. Exacto. Okay. Normalmente estos casos quiere una selección adecuada uh-huh. para poder indicar una o la otra opción. Okay. Muy bien, muy bien. De hecho, justamente tenemos uno de los casos que nos enviaste de reimplantación de los dientes delanteros, ¿verdad? Vamos a ver este video, a lo mejor podríamos ayudar un poco al señor, a pesar de que esto es ya una fractura de una corona de una persona adulta. Sí. ¿Es correcto? Una de las selecciones de los casos que nos contaste es, primero tiene que ser adulto, no puede ser un niño. Este paciente es un paciente ya adulto, 28, 30 años de edad, sufre uh-huh. un accidente en motocicleta, uh-huh. pero como tenía tantos golpes, le trataron todos los demás golpes, tomografías de cráneo, etcétera, uh-huh. y hasta los dos meses, bueno, se da cuenta que hay molestia en el central, empieza a cambiar de color y uh-huh. acude. Y cuando llega con nosotros podemos ver que la pieza está fracturada, okay. pero está fracturada a nivel coronal y a nivel radicular ya, uh-huh. A inicios de nivel radicular. Entonces, esta pieza, tradicionalmente en boca, no es factible restaurarla. ¿Por qué? Uh-huh. Porque podemos hacer el canal, el tratamiento de canales, pero no podemos ponerle una corona, un relleno, porque no vamos a llegar, como uh-huh. lo ven en el video. Optamos por la selección de reimplante intencional para mantener la pieza en boca, previo consentimiento del paciente. El paciente está de acuerdo, uh-huh. extraemos la pieza, cuidándose los protocolos, como les mencionaba. Uh-huh. Y luego, si se dan cuenta, aquí estamos recortando la pieza. ¿Por qué? Porque la voy a subir 4 milímetros aproximadamente arriba, de hecho, para que okay. salga y se vea a nivel dental. Uh-huh. Y por eso que la recortamos de una vez. Y hay un problema también de encías, si se dan cuenta aquí que lo reposiciono. Uh-huh. Si lo dejo a ese nivel va a haber un problema de encías, pero lo tengo que dejar un poquito más alto. Entonces, al dejarlo más alto, okay. aquí se ve, corregimos también el nivel periodontal porque usamos uh-huh. Factores de crecimiento, injerto óseo, y al colocar uh-huh. ese injerto óseo, ya se adosa el colgajo a nivel de cresta uh-huh. de una mejor forma. Okay. Perfecto. ¿No? Este caso interesantísimo, y sobre todo porque es una pieza de adelante, es difícil pues volver cuando se extrae o lamentablemente hay un accidente en una pieza anterior, pues salvarlo ante todo, porque no vamos a poder copiar específicamente el color de los otros dos dientes, va a quedar diferente, pues es todo un reto salvar una pieza anterior. No, sí, muchas veces, o la mayoría, nosotros nos ponemos en el lugar del paciente y el paciente lo que menos quiere es perder la pieza. Imaginémonos nosotros, yo creo que el sueño de todos, o el mal sueño, o una pesadilla uh-huh. de nosotros los odontólogos es soñar que pierdes un diente, ¿no? Así o es. Que uno de tus hijos pierde un diente. Así es. Y es lo mismo, nos ponemos en el lugar del paciente y lo que queremos es darle una oportunidad más. Y una oportunidad muy predecible uh-huh. y con pronósticos bastante, bastante altos de éxito.
lo que nos interesa ahora y que me parece algo tan bueno es que ahora podemos hacer todo eso, que antes ni siquiera soñábamos en que podía tener un buen pronóstico. ¿Es correcto? Ahora podemos hacer por todos estos materiales que están saliendo al mercado y que tenemos de alguna u otra forma una posibilidad de seguir salvando dientes en lugar de simplemente extraerlo y pues tal vez el huequito se quede ahí por mucho tiempo o tal vez tenga que utilizar una placa removible, uh-huh, protésica, que podría resultar incómoda para la gente. Entonces, nos parece algo tan fascinante que sigan innovando, se siga investigando, sigan saliendo este tipo de materiales para poder tener, como dices, el abanico de posibilidades, ¿verdad? Claro, la tecnología va de la mano con el área científica. Y cuando esto se complementa, tenemos estos resultados. Y bueno, es una oportunidad para el paciente y, uh-huh, tanto para uno como clínico, uh-huh, el hacer esos tratamientos. Fantástico. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos esta mañana. Estamos muy felices de haberte tenido hoy. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero para la próxima te volvemos a traer. En serio. Gracias, gracias a todos, a todo el staff de Viva Mejor. Uh-huh. Es para mí un gusto, la verdad, estar con cada uno de ustedes. Y bueno, aquí estoy a las órdenes, contribuyendo con esta gotita nada más, ¿ok? Perfecto. Amigos, amigas, si se perdieron algún pedacito de nuestro programa, no se olvide reprise, 7 de la noche. Nos vemos. Hasta luego.